En este estudio veremos cómo Pedro confronta directamente algunos de los problemas sociales difíciles de su tiempo. Por ejemplo, ¿cómo deberían los cristianos vivir bajo un gobierno opresor y corrupto como el que la mayoría de su época experimentó en ese tiempo, el imperio romano pagano? ¿Qué dijo Pedro a sus lectores y qué significan sus palabras para nosotros hoy? ¿Cómo deberían reaccionar los esclavos cristianos ante un amo duro e injusto? Aunque las relaciones modernas entre los empleadores y empleados son diferentes a las de la relación amo-esclavo del primer siglo, lo que Pedro dice sin duda resuena con quienes tienen que tratar con jefes irrazonables. Qué fascinante que Pedro señala a Jesús y a su relación contra el maltrato como el ejemplo para los cristianos que se enfrentan a la misma situación. ¿Cómo deben los cónyuges interactuar unos con otros? especialmente cuando difieren en una cuestión tan fundamental como las creencias religiosas. Y por último, ¿cómo deben relacionarse los cristianos con el orden social cuando el orden social político es corrupto y contrario a la fe cristiana? Toma tu Biblia. En un momento más regresaré. ¿Qué? De Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El texto bíblico central de este día está en 1 San Pedro 4.8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aunque escrita hace mucho tiempo, la Biblia toca aspectos muy relevantes para nuestros días tal es como la relación entre los cristianos y el gobierno. En algunos casos es bastante obvio. Apocalipsis 13 habla de un tiempo cuando obedecer a los poderes políticos significará desobedecer a Dios. En tal caso nuestra elección es clara. ¿Pero qué nos dice la palabra en general acerca de cómo relacionarnos con el gobierno? Vamos a 1 San Pedro 2, 13 al 17 y nos dice... Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, como al superior ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bueno, los males del imperio romano eran bien conocidos por quienes vivían dentro de sus fronteras. Habían crecido bajo la voluntad caprichosa de hombres ambiciosos que utilizaron una fuerza militar implacable. Enfrentó toda resistencia con violencia. Así era el mundo de esa época. La tortura sistemática y la muerte por crucifixión eran solo dos de los horrores que inflig se infligían a los que, se, que los castigaba. El gobierno romano estaba plagado por la corrupción y el nepotismo. La élite gobernante ejercía el poder con tan arro tanta arrogancia y crueldad que es imposible describir a veces. Pero a pesar de todo esto, Pablo exhorta a sus lectores a aceptar la autoridad de toda institución humana en el imperio desde el emperador hasta el gobernador. Y Pedro argumenta que los emperadores y gobernadores sancionan a los que hacen el mal y alaban a quienes hacen el bien. Y al hacer esto, tienen un papel importante en la formación de la sociedad. De hecho, pese a todos sus defectos, el imperio romano proporcionó estabilidad, mantuvo la paz distribuyó una justicia dura, pero fue una justicia basada en la primacía de la ley. Construyó carreteras y estableció un sistema monetario para apoyar a sus necesidades militares. Y al hacer eso, Roma creó un entorno en el que la población podía crecer y prosperar. Visto de esta manera, los comentaristas de Pedro, o mejor dicho, los comentarios que hace Pedro sobre el gobierno tienen sentido. Ningún gobierno es perfecto, y ciertamente no lo fue el gobierno bajo el cual vivió pedro y la iglesia a la que le escribió entonces lo que podemos aprender es que los cristianos deben tratar de ser buenos ciudadanos y obedecer a la ley terrenal tanto como sea posible incluso si el gobierno bajo el que viven es cualquier cosa menos, menos que perfecto esta es una pregunta que todos debemos formularnos ¿Por qué es importante que los cristianos sean tan buenos ciudadanos como sea posible, incluso en situaciones políticas poco ideales? Y la otra, ¿qué puedes hacer para mejorar a tu sociedad, aunque sea algo pequeño? En el primer siglo se practicaba una costumbre que hoy no sería aceptada en ninguna sociedad, la esclavitud. Y Pedro habla de esa relación entre amo y esclavo. ¿Cómo podemos entender hoy el contenido difícil de esos versos? ¿Qué principio podemos obtener de ellos para nosotros mismos? Veamos. 1 San Pedro capítulo 2, versículos 18 al 23. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, una lectura cuidadosa de este pasaje revela que en lugar de respaldar la esclavitud, los textos dan consejos espirituales sobre cómo pensar bajo circunstancias difíciles, que en ese momento, no se podían cambiar. ¿Sabes que la palabra traducida como siervo o esclavo aquí es oiketes? Se utiliza especialmente para los esclavos domésticos. La palabra más usual para esclavo es dulos, que se usa en Efesios 6.5 en un pasaje que da un, un consejo similar a los esclavos. Ahora trata de situarte el imperio romano altamente estratificado. Los esclavos eran considerados una posesión legal bajo el control absoluto de su amo, que podía tratarlos bien o cruelmente. Los esclavos provenían de varias fuentes, de ejércitos derrotados, hijos de esclavos o aquellos vendidos para pagar deudas. Algunos esclavos tenían gran responsabilidad, algunos de ellos incluso administraban las grandes propiedades de sus dueños. Otros administraban la propiedad y los intereses empresar empresariales de sus amos. Y algunos incluso educaban a los hijos de sus amos. La libertad de un esclavo podía ser comprada, en cuyo caso el esclavo era descrito como redimido. Y Pablo usa ese lenguaje para describir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es importante recordar que un número de los primeros cristianos eran esclavos. Y como tal se encontraron atrapados en un sistema que no podían cambiar y del cual no podían salir. Los desafortunados en tener amos duros y poco razonables estaban en una situación particularmente difícil. Incluso quienes tenían mejores amos podían enfrentarse a circunstancias, circunstancias difíciles. Y las instrucciones de Pedro a los cristianos que eran esclavos es consistente con otras declaraciones del Nuevo Testamento ellos debían someterse y soportar al igual que Cristo se sometió y soportó. No hay crédito para aquellos que sufren castigo por haber hecho mal. No, el verdadero espíritu de Cristo se revela cuando se sufre injustamente. Como Jesús, en esos momentos los cristianos no, no, no han de devolver abuso ni amenazar, sino encomendarse a Dios. Porque él juzgará con justicia. Y luego el apóstol pasa a considerar la relación entre esposas y esposos. Veamos una circunstancia especial que aborda el siguiente pasaje: 1 Pedro 3, 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también. Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Será obedecida Abraham, Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Resulta que hay una clave importante en el texto que le permite al lector resolver el problema que Pedro menciona aquí. El capítulo 3, versículo 1. Pedro dice que está hablando a maridos que no creen en la palabra. En otras palabras, Pedro está hablando de los de lo que debería ocurrir cuando una mujer cristiana está casada con un marido que no lo es. Una esposa cristiana encontraría muchas dificultades al estar casada con un marido que no comparte su fe. ¿Qué debería suceder en estas circunstancias? ¿Se debe separar de su marido? Pedro, al igual que Pablo, no sugiere, él no dice que las esposas cristianas dejen a sus maridos no creyentes, no. En cambio, dice Pedro, que las esposas de un marido no creyente deben vivir una vida ejemplar. Considera esto. Cuando dice la expresión vaso más débil o frágil, en algunas traducciones, no se refiere a la debilidad física o emocional, se refiere a la vajilla finamente hecha. Y es muy probable que sea una referencia a cómo los hombres deben tratar a las mujeres. Comportándose hacia ellas como lo harían como una valiosa pieza de porcelana que debe ser manejada con mucho cuidado y consideración para que no se rompa innecesariamente. La expresión es una valoración positiva del valor de la esposa y de la manera considerada y amable en que debe ser tratada. Por eso surge la pregunta: ¿cómo evaluamos el valor de las mujeres? En nuestras vidas? Las funciones disponibles para las mujeres del primer siglo del imperio romano eran determinadas en gran medida por la sociedad individual. Las esposas romanas, por ejemplo, tenían más derechos en virtud de la ley en materia de propiedad y derechos legales que la mayoría de las mujeres a las que Pedro está escribiendo. Sin embargo, en algunas sociedades del primer siglo, las mujeres eran excluidas de participar en la política, gobierno y liderazgo en la, en la mayoría de, la, de las religiones. Así que Pedro insta a las mujeres cristianas a asumir un, un conjunto de normas que sean admirables en el contexto en que se encontraban. Las insta, por ejemplo, a la pureza y reverencia. Y eso es algo universal. Él sugiere que una mujer cristiana debe estar más interesada en su belleza interior. Que en el adorno de peinados ostentosos, joyas y ropa cara. Una mujer cristiana comportarse de una manera que recomienda el cristianismo a la persona que vive con ella de una manera más íntima, o sea, a su esposo. O sea, que las palabras de Pedro no deben ser tomadas por los esposos como una licencia para maltratar a sus esposas de ninguna manera. Como lo señala, los esposos deben mostrar consideración por sus esposas. Mientras Pedro aborda una cuestión específica, esposas cristianas casadas con no creyentes, podemos ver un poco del ideal del matrimonio cristiano. Las parejas cristianas deben vivir en apoyo mutuo, con integridad transparente mientras adonan a Dios a través de sus actividades cotidianas. Y en esta sección de su carta, también aborda las relaciones sociales. Como ves, Pedro es muy práctico tenía los pies bien asentados en la tierra, pero su corazón en el cielo. El apóstol Pablo igualmente lo es. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, esto es lo que Pablo escribió. Observa ahora lo que Pedro escribió, capítulo 2 de la primera carta, versículos 17 y 18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pablo trata algunas de las cuestiones planteadas en 1 Pedro 2, en varios lugares. Lo que él dice es que es consistente con lo que se encuentra en la primera carta. Por ejemplo, al igual que, que Pablo, exhorta a sus lectores a someterse a las autoridades superiores. Estaba dispuesto a trabajar dentro de los límites culturales legalmente establecidos. Él entendía lo que podía ser cambiado por su cultura y lo que no. Pero también vio algo dentro del cristianismo que terminaría transformando la manera en que la sociedad percibe a la gente. Y esto es importante. Así como Jesús no trató de llevar a cabo ningún tipo de revolución política para cambiar el orden social, tampoco lo hizo Pedro o Pablo. El cambio podía venir en cambio por la influencia de las personas piadosas en su sociedad. Veamos más de cerca el enfoque de San Pablo y las implicaciones sociales que podían tener, podía tener este texto con respecto a cómo los cristianos deben relacionarse entre sí por lo que Jesús ha hecho por ellos. Tenemos en Gálatas, capítulo 3, versículos 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, lo más importante no es de dónde somos, sino de quién somos. Y si somos de Cristo, somos hermanos y hermanas. Y a pesar de saber que las organizaciones humanas y gobiernos deficientes y en ocasiones pecaminosos, y a pesar de sus malas experiencias con los gobiernos y líderes religiosos, tanto Pablo como Pedro instan a los primeros cristianos a someterse a las autoridades humanas. Los cristianos, dicen, deben pagar impuestos y contribuir a las obligaciones de trabajo obligatorio. Y es no lo posible. Los cristianos deberían ser ciudadanos ejemplares. Ellos diría más orar por los gobernantes. Vayamos a un incidente que ilustra esto y observemos cuál es la relación entre la obediencia que Pedro dice que se debe prestar a las autoridades. Tenemos el caso en Hechos capítulo 5 versículos 27 al 32. Cuando los trajeron, les, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este... Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual es dado, ha dado Dios a los que le obedecen. Esto es lo que Pedro y los otros apóstoles realmente hicieron en este incidente. Aunque ya lo leímos antes, veámoslo nuevamente. 1 Pedro 2, 13. Al 17. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como que tienen la libertad. Usan libertad para pretexto, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y amigos, los primeros éxitos de la iglesia cristiana condujeron a la, de, a la detención de Pedro y Juan. Habían sido cuestionados por los jefes, ancianos y escribas y luego liberados con la severa advertencia de desistir de la predicación. Poco después fueron detenidos de nuevo y se les preguntó por qué no habían obedecido las órdenes de las autoridades, y Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué verdad fundamental debemos aprender de estas palabras? Pedro no estaba siendo un hipócrita, diciendo una cosa y haciendo otra. Cuando se convirtió en una cuestión de seguir a Dios o a los seres humanos, la elección era clara. Hasta entonces los cristianos debían apoyar y obedecer al gobierno, aunque también trabajasen para tratar de lograr posiciones de cambio social. Cuando asuntos morales están en juego, los cristianos deberían involucrarse en promover legalmente el tipo de cambios sociales que reflejen los valores y las enseñanzas de Jesús. Cómo esto se debe hacer depende de muchos factores. Pero ser un ciudadano leal y fiel no significa que un cristiano no puede o no vea procurar el bien de la sociedad. Pregunto, ¿cómo podría el mandato de amar al prójimo, como a nosotros mismos, incluir la necesidad de trabajar por el cambio cuando ese cambio podría, podría de hecho, hacer la vida mejor y más justa? prójimo? Yo quisiera leer dos versículos que me viene a la mente ahora en Levítico capítulo 19, versículo 18, que va en conexión con San Mateo 22, 39. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Y el segundo es semejante a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandatos claros, ¿no es cierto? La profetisa del pueblo de Dios para el último tiempo, el tiempo final, en el White, abogó porque los adventistas sean buenos ciudadanos y obedientes a las leyes terrenales. Ella incluso le dijo a la gente que no desobedeciera de manera abierta y flagrantemente a las leyes dominicales locales. Es decir, aunque deben mantener el séptimo día de reposo como Dios ha mandado, no necesitan violar deliberadamente las leyes que prohíben el trabajo en domingo. En un caso particular, sin embargo, le quedaba claro que los adventistas no deben obedecer la ley. Si un esclavo se escapaba de su amo, la ley exigía que el esclavo sea devuelto a ese maestro. Y ella criticó aquella ley y pidió a los adventistas no obedecer a pesar de las consecuencias. Ella dijo, cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país, país porque, eh, porque que exige la entrega de un esclavo a su amo, y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno, Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya, amigo amiga si seguimos el ejemplo de Jesús, así como el de otros ejemplos piadosos de las Escrituras encontraremos que Dios ha establecido varios niveles de autoridad a los cuales se nos pide que sigamos como apropiados y esto según su voluntad y por el Señor como dice la Escritura se espera que el creyente muestre buena conducta para la gloria de Dios sometiéndose a las autoridades establecidas, ya sea el gobierno civil, en las relaciones laborales, en el hogar y en la iglesia. O sea que San Pedro cubre todo el espectro de cómo una persona debe vivir bajo cualquier circunstancia. Y a veces las circunstancias son adversas, como lo fue en el primer siglo y en los días de San Pedro. El emparador en ese tiempo era probablemente era Nerón, unos hombres más viles y corruptos de un linaje que ya había sido vil y corrupto. Sin embargo, el apóstol escribió frases como estas, honrad al rey, honrad a todos. ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros hoy? Aún así, debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien soportó el sufrimiento, manteniendo su enfoque en la meta. ¿Y qué meta nos puede ayudar a soportar con éxito como él sufrió? Finalizo con estos versículos de 1 Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amigo y amiga, que esa sea nuestra experiencia. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por los consejos claros de tu palabra, que aunque escritas hace muchos siglos, tienen su relevancia hoy en día y nos ayudan a vivir vidas útiles a la sociedad, de respeto mutuo, siguiendo los principios que vienen del cielo. Gracias por tu palabra, gracias por haber utilizado a Pedro para escribir estos consejos tan sabios para esa época y para la nuestra. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos y sobre todo leales ciudadanos del reino de Dios. Bendícenos en nuestro estudio y al continuar estas lecciones de vida en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, Dios nos ayuda a ser buenos ciudadanos y sobre todo fieles seguidores de Jesús. Quisiéramos hablar más sobre este tema, pero es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús, muchísimo. Y si no mira el precio que fue pagado por ti, Él te ama más de lo que puedes imaginar.